Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Tengan ustedes que el Señor los bendiga de gran manera a cada uno de ustedes. Les habla el pastor Antonio Urrutia en su programa de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios, Escrito Está. Y hoy día me acompaña la hermana Anita, que los va a saludar. Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en esta noche. Bien, vamos a orar y poner este tiempo en nuestras vidas delante del Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia ponemos este tiempo, Señor, y lo que hemos preparado para comunicar a cada uno de los oyentes, Señor. Bendice tu palabra que corre en los corazones, bendice a la hermana Anita, bendice al hermano Luis a cargo de los aparatos técnicos, Señor, bendice al hermano César que nos acompaña. Bendice, Señor, a cada oyente que si tiene alguna aflicción del corazón, una aflicción del cuerpo, una enfermedad, una aflicción de la conciencia, aflicciones, Señor, por problemas económicos, matrimoniales, familiares. Sé tú, Señor, consolando, guiando, para que todo problema, Señor, pueda ser gloria para ti, Señor, y bendición para los que sufren estos problemas, Señor. Padre eterno, nos ponemos en tus manos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nosotros hemos estado hablando los otros dos sábados sobre los milagros, señales y prodigios. Y vamos a hacer un resumen muy breve de lo que hemos comentado. Primero vimos que a través de la Escritura hay periodos de la historia de Israel, la historia de la iglesia, en que los milagros se concentran en un determinado periodo. Y vimos varios momentos. Uno, por ejemplo, la creación, de la cual tenemos el testimonio en Génesis, escrito por Moisés, inspirado y revelado por el Espíritu Santo. Y es un periodo de milagros, pues se creó todo. ¿Cómo? Y Dios dijo, y fue. Punto. Porque es Dios. Después tenemos otro momento importante, que es el diluvio universal. Y la salvación de una sola familia. Esa distancia entre el diluvio y la creación se habla de varios miles de años. Y entre medio hay un solo milagro mencionado en el registro bíblico. Se habla de Enoch. Enoch fue traspuesto. No conoció muerte, fue traspuesto. Es decir, fue arrebatado al cielo, que no caminaba con Dios. Y hay una distancia de más de 1000 años entre la creación y el diluvio. Después del diluvio, si podemos hablar de otro milagro, está la Torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas, se forman las naciones, se separan los hombres. Y después de eso, no tenemos más milagros así concentrados hasta Éxodo. Y hablando de la Torre de Babel a Éxodo, tenemos varios cientos de años, donde el registro bíblico no nos habla de los milagros de Dios. Y de Éxodo, el otro gran milagro, periodo milagro, es cuando viene el Señor Jesús. Y ahí tenemos por lo menos otros 1000 años. Y durante el periodo del ministerio del Señor Jesús y los apóstoles son alrededor de 50 años. Primero están los primeros 3 años donde el Señor Jesús hizo grandes milagros en Israel y después los apóstoles. Y a medida que la iglesia se expandía hacia los gentiles, estos milagros van desapareciendo. Y eso es más o menos ya en el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, y después de eso, ¿qué tenemos? ¿Otro periodo de milagros? No. No tenemos hasta hoy. Otro periodo de milagros, de grandes milagros, va a ser cuando venga el Señor. Para el periodo de la tribulación, en preparación de la venida del Señor, van a haber muchos milagros. Bien, entonces eso nos
si uno examinaba las escrituras, la examina seriamente, no todo el periodo histórico del cual toma en cuenta la Biblia, las escrituras, desde la creación hasta Apocalipsis, no todo ese periodo era milagro tras milagro, mes por mes, año por año. Son determinados periodos. Y entre medio sí que hubo algunos milagros, sí, pero no marcaron la época. Son excepcionales. Bien, ¿qué más dijimos? Primero, eso. Lo segundo, que el Señor Jesús hizo milagros para mostrar el carácter de que Él era Dios. Por ejemplo, cuando Él multiplica los panes, ¿qué dice en Juan? Dice, yo soy el pan de vida. El que no come mi carne y toma mi sangre, no vivirá. ¿Está hablando de qué? De que Él es el pan de vida. Esa era la señal. Cuando Él sana a un leproso. ¿Qué significa un leproso en ese tiempo en el Oriente? Y particularmente en Israel. Significaba que ese hombre estaba maldito por Dios. Un hombre paralítico significaba que por el pecado de sus padres o de él estaba maldito por Dios. Por eso cuando Él sana un leproso, no viene a resolver los problemas de sanidad, Él viene a mostrar que Él sana el cuerpo y el alma. Él perdona. Y tiene ese poder. Y cuando sana al paralítico que le dice, vete, tus pecados son perdonados, es precisamente por esa razón. Porque los judíos consideraban que ese paralítico era maldecido por Dios por algún pecado. Entonces cuando sana es la señal de que su pecado fue perdonado. Entonces, ¿quién podía hacer eso? Solo Dios. Ese era el testimonio, señalaba ese milagro, señalaba ese hecho de que Él era Dios. ¿Y quién podía hacer eso? Solo Dios. Entonces la gente tenía que decir, es Dios. Resucitó a una mujer, perdón, el hijo de una mujer, Naim, está en Lucas. Esa mujer no tenía fe, ni siquiera conocía a Cristo. Y resucitó al niño, un jovencito. No siempre Cristo sanaba por fe. Sanó un hombre en Jerusalén, 38 años, paralítico. ¿Quiere ser sanado? Sí, pero cuando se mueven las aguas, que venía un ángel, dice, voy al agua, el que entraba primero se sana. Cuando me muevo, nadie me lleva. Y le dice, sé sano, punto. Ese hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. Entonces Jesús sanó principalmente para dar a conocer su carácter de Dios. Que Él era el Dios, que Él era el Mesías prometido a los padres de Israel. Sanó a gente incrédula, sanó a gente que no lo conocía, sanó a gente con fe, sanó mucha gente en algunos momentos. En algunos momentos no sanó a nadie, en otros momentos sanó a uno solo. Entonces, ¿cuál era el propósito del sanar? Ese, mostrar que Él era Dios. Cuando los apóstoles también comienzan a operar después de Pentecostés, el primer milagro que hacen que los apóstoles, ¿cuál es? Hablar en otros idiomas. ¿Qué significaba que la palabra de Dios, la buena nueva del Evangelio de Cristo, ya no iba a ser solo predicado en lengua hebrea? Porque la palabra de Dios hasta ese momento era solo en lengua hebrea. Y un texto que se había, el Antiguo Testamento que se había traducido al griego koiné. Pero las escrituras eran mayormente en griego. De ese momento de Pentecostés, cuando los apóstoles hablan en lengua, ya es mencionada todas las lenguas que la gente que había en Jerusalén y en esas lenguas hablaron los discípulos, significaba que el Evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios iba a ser comunicada a todos los hombres de la tierra en sus propias lenguas. Y esa era la señal. Y posteriormente, las señales de los apóstoles confirmaban que lo que ellos estaban predicando era
palabra de Dios. Es decir, los apóstoles hicieron casi los mismos milagros que el Señor Jesús. Hay un registro donde el apóstol Pablo resucitó a un joven, Eutico. El apóstol Pedro resucitó a Dorcas. Sanó un cojo, a dos cojos paralíticos, el apóstol Pedro. Entonces, el apóstol Pablo echó demonios en su primer viaje misionero. Y todo esto, según lo que dicen las escrituras y los mismos, la carta, confirmaba, era para eso, para confirmar que el mensaje que ellos traían era un mensaje de Dios. Ese era el sentido de los milagros. Porque el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como todos los apóstoles, no venían a resolver el problema sanitario de Israel, ni del mundo. Hicieron los milagros en la medida que se confirma, para confirmar la palabra de Dios. Y vimos varios milagros, que no vamos a entrar ahora. Y dijimos, aparte de eso, cómo opera después, digamos, la, por decirlo de alguna manera, la cuestión milagro, después de que los apóstoles murieron. Y citamos Santiago 5, cuando dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y harán la oración de fe y él se sanará. Y más abajo dice el versículo, orad unos por otros para ser sanado, porque la oración del justo es eficaz. No dice, llamen a los ancianos que tienen el don de sanidad, no. La oración de la iglesia. La oración de la iglesia está privilegiando esa. Y ese es el aspecto después de Pentecostés, perdón, después de la muerte de los apóstoles. Dios nos está dando el don de sanidad. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Si la iglesia se pone a orar, el Señor escucha. Eso. Es un don dado a la iglesia. No a nadie en específico. Y podemos orar. Yo mismo he orado por personas que no se han sanado. Y he visto que se ha orado por personas, pero no se han sanado. Hemos orado por personas que se han sanado. ¿De qué depende? ¿De la oración? No. Depende de la voluntad de Dios. Pero el Señor siempre dará una respuesta al que padece. Pondrá paz. Mostrará su voluntad. El mismo apóstol Pablo, por ejemplo, pusimos un ejemplo ahí de Timoteo, que le dice, por problemas de tu estómago, toma vino, échale agua al vino. Ahora un carismático diría, ¿por qué no le puso las manos en la guatita para que se sanara? ¿Ah? No, porque el don no era para eso. Y ellos lo entendían, que el don que tenían, se llama las señales de apóstol, era para la predicación de la palabra. Hoy día necesitamos la confirma a través de milagros, señales y prodigios. ¿Por qué? Porque las iglesias ya están implantadas. El Evangelio ya ha corrido. El Espíritu Santo está presente. Y dijimos, ¿cuál es la señal más importante de que el Evangelio está trabajando? Que lo que se está predicando en el Evangelio es la conversión. Es la conversión. Ustedes mismos tienen testimonio de nuestras vidas. Yo no me convertí por un milagro. Además, pensemos otra cosa. ¿Quién se convirtió con algún milagro del Señor Jesús? Hizo muchos. Y delante miles de personas. Y llegamos a la conclusión, ¿cuántos había al final? Cuando el Señor resucitó, se habla de 120 en el aposento alto y 500 en Galilea que vieron al Señor resucitado. 600 creyentes. A pesar de los milagros, no.
se fija. Y el apóstol Pedro, después de Pentecostés, predica. ¿Y cuántos se convierten, dice la Biblia? 3.000. Muy superior a la cantidad de 3 años de predicación del Señor Jesús. ¿Cuál era el propósito diferente de Dios? Eso. Entonces, y eso es lo que tenemos que tener claro. Dios no está obligado a hacer milagros, a sanar o a hacer cosas extraordinarias, si es su voluntad. Porque el Señor Jesús sanó hasta pecadores, que llamó al arrepentimiento. A algunos le dijo, tu fe te ha salvado. Otros eran sanados nomás. Por ejemplo, cuando fueron 10 leprosos, acudieron a Jesús. Y Jesús les dijo, vayan donde el sacerdote y hagan lo que dice la ley de Moisés. Y cuando iban en camino se dieron cuenta que estaban sanos. Y uno vuelve. Atrás busca a Jesús y le da gracias y lo adora como Dios. Y le dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Y qué le dijo a ese? Tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanados, pero este fue sanado y salvado. ¿Se fija? Entonces, nadie se convierte por milagros. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bueno, y un poco ese tema vamos a tratar hoy día. Y en relación al movimiento carismático. Algunos conceptos muy populares, o que se han popularizado en los últimos 30 o 40 años a nivel del mundo, sobre todo digamos lo que es Occidente, pero también los últimos años en Oriente. El movimiento carismático, y entendemos por movimiento carismático ese que privilegia los carismas, hablar en lengua, profecía, vomitar, caerse, qué sé yo, y hacer una serie de cosas extrañas. Vamos a hablar de eso también. Promueve la teología de que las señales y maravillas son dadas para creer y mantener la fe. Eso es lo que postula, es una teología. Además plantea que la profecía y la revelación sigue abierta y considera las visiones y sueños e impulsos emotivos como maneras de recibir revelación. ¿Y en qué se basa esta teología? Primero, niegan que el canon está cerrado. Niegan que los milagros constituyeron un periodo de la historia del Señor Jesús y de la Iglesia. Varias cosas niegan. Pero el versículo que ellos se basan en Marcos 16, ¿lo puede leer, hermana, por favor? Gracias. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es muy usado esto. Ven, ahí está. Bueno, vamos a examinar un poco esto a la luz de dos. Primero del versículo mismo y de la historia. Porque la historia nos da testimonio si esto es verdad o no. Primero son 5 cosas que dice que el pasaje promete para todos los creyentes. Primero, que van a echar demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Tercero, tomarán en las manos serpientes. Cuarto, tomarán veneno y no tendrán daño. Y 5, sanarán a cualquiera. Y el movimiento carismático ha postulado de que el que no hace estas señales es porque no ha creído. De aquí se deduce que el que tiene una dolencia grave es porque no tiene fe. Y no sana es porque no tiene fe. ¿Por qué? Porque el que tiene fe tiene que estar sano. El que tiene fe tiene que hacer milagros. Y aquí están, lo dice la Biblia, y ahí citan esto. Históricamente, entonces, tenemos millones de personas
por lo menos desde el siglo primero, final del siglo primero, digamos, hasta hoy día, siglo XXI, que confesando ser cristiano, y muchos de ellos por largos años sufrieron el martirio, en realidad no eran creyentes. ¿Por qué? Porque no hicieron las cinco señales. Eso me lleva, se puede deducir de lo que dice la teología carismática. No hicieron las, si no hacían las señales, quiere decir que no tenían fe. Entonces, y actualmente es igual. Muchos creyentes no hacen estas señales, por tanto, no creen, no son salvos. O en el mejor de los casos, son creyentes sin poder. Se insinúa incluso sin el Espíritu Santo, que no lo dejan actuar, lo enfrían al Espíritu Santo. Entonces, esto quiere decir que en la historia de la iglesia mucha gente ha presumido ser creyente, ha presumido irse al cielo y en realidad se ha ido al infierno porque no ha creído. Y la señal de que no ha creído es porque no podían hacer los cinco milagros. A eso nos lleva esta lógica. Pero es así. Teológicamente no. E históricamente tampoco. Porque los cinco milagros no era la cosa común en la iglesia. Es común hoy día en la iglesia. No. Y tenemos algunos casos. Sí, ha habido sanidad, sí. Como lo hubo en los periodos en que excepcionalmente el Señor hacía milagros para su pueblo, no para convalidar la palabra. Por ejemplo, hay líderes y pastores que han probado veneno y la mayoría han muerto. ¿Cierto? Son muy pocos los que han sobrevivido y muchos de ellos que han sobrevivido con serias consecuencias de salud. Juegan con serpientes en los púlpitos. Otro dice, han manipulado serpientes, sí. Y una parte de ellos ha muerto. Entonces eso significa que esos pastores no creían, no tenían fe. ¿Por qué? Porque ubicó la serpiente. Como Pablo, cuando estaba recogiendo leña, ahí llegó una serpiente y la botó y no le pasó nada. Como si todos fueran apóstoles. Bueno. Otros han sanado enfermedades leves. O, mire, y esto yo soy testigo. Años atrás, en la otra iglesia donde estaba en Recoleta, había una hermana que sufrió un cáncer por un año y cuatro meses, más o menos. Ellos anteriormente habían estado en una iglesia, digamos, pentecostal o carismática, no sé. Y el pastor de esa iglesia supo que ella estaba enferma y la fue a ver. Y esa vez fue de visita con un pastor argentino que estaba de visita acá, en Chile. Y cuando llegan a la casa, ella le explica y la ve, entonces le dice, vamos a ungir. Y comienzan a orarle. Los dos pastores le ponen las manos y le dicen, mira, no, está sana. Usted está sana. Ya. No se queje más. El domingo va a la iglesia y da su testimonio. Porque usted está sana. El Señor me ha dicho que está sana. Fue. Volvió a su casa. Yo no sé si los pastores lo fueron de nuevo. Pero a pocos meses falleció. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué le aseguraba este pastor que esa persona estaba sana? ¿De dónde sacó eso? ¿Inspiración del Espíritu Santo? Era su propia inspiración nomás. Si ese es un atributo de Dios. Entonces, nadie me puede... Claro, y ese pastor había sanado a otra gente, pero vaya a saber de qué. Porque hay otra práctica, negar los síntomas, como hizo este pastor. ¿Y en qué consiste? No le haga caso a los síntomas de la enfermedad, porque esos síntomas es la mano del diablo que quiere acosarlo, lo está acosando.
No le haga caso. Y hay gente que se ha muerto. ¿Por qué no va al médico y dice, el Señor me va a sanar? Otra señora de una iglesia que estaba muy enferma y los hermanos oraban, la ungían, etcétera, 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 etcétera. Y le dijeron, no vaya al médico que el Señor la va a sanar. Ella fue al médico. La operaron. Pero esa persona recibió el desprecio de su iglesia porque no había confiado en el Señor. Pero esa persona se salvó. No murió de la enfermedad. Entonces se fija esos conceptos de atribuir un poder a la iglesia que no tiene, porque no tiene ese poder soberano. Ese poder soberano lo tiene ¿quién? Dios. Y Dios sana cuando quiere, como quiere. Y Dios puede sanar hasta con un vaso de agua si es su voluntad. Lo que tiene que hacer la iglesia es orar. Entonces muchos dicen, ah, usted no se ha sanado porque no tiene fe. Mentira. El Señor Jesús sanó gente que ni siquiera lo conocía, que era Jesús, que era el Mesías. Los apóstoles sanaron mucha gente. Pedro decía, en Jerusalén, la gente sacaba y venían de otras ciudades, sacaban los enfermos a la calle, los endemoniados, por si la sombra de Pedro los sanaba. ¿Y qué dice el versículo? Y los sanó a todos, de puro pasar nomás. ¿Era Pedro más poderoso que el Señor Jesús? No. No. Dios lo vistió de poder porque Pedro era el predicador principal en Jerusalén. Él predicó dos veces. Y la primera vez se convirtieron 3.000 personas. La segunda vez se convirtieron 5.000 personas. En Jerusalén, en pocos meses, la iglesia tenía más de 10.000 personas. Si consideramos a persona y su familia, tal vez eran más. Entonces, decir que esos milagros los queremos ahora, no. Porque tenían un propósito, que era convalidar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué más? El hablar en lengua o idiomas. Hoy día se hablan idiomas en lengua. Sí. Sí. ¿Qué lengua es esa? Ya. El apóstol Pablo dice, si usted habla en lengua extraña y no hay quien traduzca, quédese callado. Pero eso es muy raro en la iglesia carismática. Muy raro. Y en ese tiempo el hablar en lenguas era una señal profética. ¿Por qué? Porque hablar en lengua delante en Israel significaba que los judíos no estaban bajo juicio. Porque dice el apóstol Pablo en Corintios. Las lenguas son para los incrédulos. ¿Quiénes no habían creído en Cristo? Los judíos. Son para ellos. Juicio. Porque ahora la palabra se predica en otras lenguas. Por eso tienen que ser idiomas. Y no jerigonza. No existe la lengua jerigonza. ¿Usted conoce la lengua jerigonza? No. No, no. Yo no la conozco. No sé. Nada. Si alguien conoce la lengua jerigonza, podría hacer una traducción. Hoy sería... Sería espectacular porque así sabríamos qué están diciendo. Claro, la lengua jerigonza de ensalada de palabras. Pero da miedo así cuando uno escucha a esas personas cuando hablan así. Mire, bueno, vamos a seguir con el tema. ¿Qué más? Respecto a echar demonios. Veamos. Tenemos varios registros del apóstol Pablo que echa demonios. Y fue bastante efectivo para avanzar el evangelio. Cuando llegan a Chipre, Bernabé y el apóstol, había un tipo que no quería que se le predicara al principal de la isla de Chipre. ¿Y qué hace
el apóstol Pablo. Tú, que para, quédate ciego. Y le echa a los demonios, lo reprende. Sí. Y queda ciego. Entonces, ese era el poder, porque estaba deteniendo que la predicación del evangelio. Por eso fue necesario. No puede mostrar que él tenía poder y después pasar la bandeja, decir, pacten con Dios y topón para adentro. No, nada de eso. Y vamos a ver una situación, por ejemplo, veamos. Yo sé que los apóstoles modernos y muchos líderes echan demonios, están de repente en ceremonias en televisión, en radio, y están despidiendo demonios de la ciudad, del barrio, del país, que para que Cristo gobierne, etcétera, etcétera. Veamos qué es lo que está sucediendo en el mundo, y me gustaría echarle una miradita nomás. Primero, la violencia y la delincuencia en las ciudades crecen de año en año. Eso es estadística. Y estadística policial en cualquier ciudad de América Latina y de Europa. Las estadísticas respecto a delincuencia y violencia están creciendo. El cine, la TV, internet cada vez más promueven el adulterio, la homosexualidad, la violencia y la pornografía. Los demonios están asustados. Cada año más gente se convence de que el aborto, el divorcio y el matrimonio homosexual es normal. Los jóvenes que tener sexo libre es tener la libertad. La drogadicción crece sin que las autoridades sepan cómo ponerle atajo. Y la única medida que están pensando es liberalizar la marihuana. Y después van a seguir las otras, aunque digan que no. El SIDA sigue creciendo silenciosamente, sin que la ciencia médica logre detenerla. Se aprueban leyes, como la de Bélgica, hace pocos días atrás, en que se legaliza la eutanasia infantil. Es decir, por razones médicas, tú puedes matar un niño. Se pide la autorización de los padres. Todo. Hitler, yo creo que Hitler se dio vuelta en su tumba y comenzó a aplaudirlo. Y en cambio, ¿qué sucede con los cristianos? En Europa, la cuna de la reforma, se los desprecia. En otros lados se les ponen restricciones legales. En otros lados se les reprime, en otros lados se les encarcela y asesina. Y eso está sucediendo en la mayoría de los países del mundo. O desprecio, o restricciones legales, o indiferencia, o represión abierta. Mientras sucede eso, grandes denominaciones promueven a homosexuales y lesbianas como pastores y obispos. Por ejemplo, los anglicanos, los metodistas, los menonitas, que acaban de nombrar una obispa lesbiana, los presbiterianos, de una parte de los presbiterianos. Es por lo menos lo que sabemos, que hay obispos abiertamente y aceptados como homosexuales. El diablo está lleno de espanto. Yo creo que está tiritando el diablo. Los teólogos de hoy día, y líderes de grandes asociaciones evangélicas europeas, ¿qué hacen? Babean tras el actual precursor del anticristo, el jesuita argentino que hace de papa. Oran por él, llaman a orar por él, lo van a visitar, le besan la sotana. No, el diablo yo creo que debe estar escondido por ahí. Estos expulsadores de demonios, parece que los efectos son todo lo contrario. ¿O no? Entonces, si alguien me dice que en el mundo se están echando los demonios y va creciendo, perdón, ¿sabes dónde está creciendo el evangelio y dónde hay testimonio de crecimiento del evangelio? En los países donde hay represión. Y eso no es porque están echando demonios, es porque es la mano de Dios. En China, en Corea, a pesar de la brutal represión en Corea, los cristianos están creciendo, en los países musulmanes, en el sur de México. Los evangélicos han crecido a pesar de la represión católica. En Colombia, hay, a pesar del asesinato de pastores por parte de la guerrilla,
Todavía hay muchos cristianos y misioneros incluso. Eso no es porque se han echado demonios. Es por la mano de Dios que levanta testimonio ahí donde es necesario. Entonces, ¿cuál es el efecto de estos 5 mandatos de milagros que según dicen los carismáticos y que ellos hacen? Perdone. Con dificultad podemos creer las sanaciones, porque hablar en lengua ni le hablemos, y pare de contar. Los apóstoles hicieron los 5. Está el registro bíblico. Bueno, vamos a ir a varios versículos para examinar, digamos, qué dice la Biblia respecto a confrontarlo con lo que dicen el movimiento carismático. Efesios 1, 15, 18. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Interesante esta oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. ¿Para qué puedan echar demonios? ¿Para que puedan tomar veneno y no se mueran? ¿Para que le pique la serpiente y no se...? No. Para el conocimiento del Señor. Que alumbre ese entendimiento, la iluminación de la palabra, para el conocimiento de nuestro amado Señor Jesús. Y entender el poder que tiene Él para con nosotros. Eso es lo que está pidiendo el apóstol. Porque eso es lo que el cristiano debe aspirar. No está diciendo de los 5 milagros o las 5 formas de hacer prodigios y milagros. No. Segunda de Pedro 1:3-8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos otra enseñanza del apóstol Pedro. Dice, ¿cuál es la condición del cristiano? ¿Desarrollar qué cosa? Virtud, fe, amor, dominio propio. Entonces está hablando de qué, de los frutos del Espíritu. De eso está hablando. No está hablando de desarrollen esto, desarrollen milagros, desarrollen esto contra la serpiente, que sanen más gente. No. Está hablando de que la vida cristiana, la naturaleza divina que nos ha dado Dios, es para desarrollar esos atributos que son relacionados con el carácter de Cristo. Hechos 2:41-42. Así que a los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés. Predica Jesucristo como Señor y Salvador. Se convierte en 3,000. ¿Y qué hacen los 3,000? ¿Hablan en lenguas? ¿Expulsan demonios? No. Léame de nuevo el versículo 42, hermana. Disculpe. Así que a los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Quiénes hacían las señales? ¿Quiénes hacían los prodigios? ¿Quiénes hacían los milagros? Nos dice la iglesia. Los apóstoles. ¿Que confirmaba qué? Confirmaba la iglesia, confirmaba la predicación, confirmaba el evangelio. Segunda de Corintios 12:12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo ha sido cuestionado por los maestros judaizantes, cuestionado su apostolado. Y él les dice, cuando yo estuve, las señales de apóstol fueron hechas todas. Y eso confirmaba que él era apóstol de Dios, que su predicación venía de Dios. No dice, ¿vieron? ¿Ustedes hicieron lo? No. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Este es el apóstol Pedro, que estando en Jope, tiene una visión, y es enviado a la casa de Cornelio, que es un oficial romano. Y cuando está predicando, y él cuenta, da cuenta de esto en Jerusalén y cuenta a los hermanos, que cuando él estaba predicando, ¿me puede leer de nuevo el? ¿Cuál? Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces, sobre estos gentiles viene el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo reconoce el apóstol Pedro más seis hermanos judíos que lo acompañan? ¿Por qué? Porque hablan en lengua. Y dice, y alababan al Señor en esas lenguas. No eran inteligibles, no eran desconocidas, tal vez. Pero lo interesante es lo que dice el apóstol Pedro. ¿Cómo le sucedió a ellos? ¿Cómo a nosotros? ¿Sabe cuál es la distancia de tiempo entre Pentecostés y la entrada del apóstol Pedro a la casa de Cornelio? Son 8 a 10 años. No fue el día siguiente. Porque perfectamente podía haber dicho y quedado registrado como sucede en todas las iglesias cuando confían en el Señor. Ellos reconocieron la experiencia que la que tuvieron en Pentecostés. Ese no era común. Las iglesias no andaban hablando en lengua. Las iglesias andaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Partiendo el pan. Las oraciones. Esa es la normativa que se establece desde ese momento. No los milagros y señales y prodigios. Entonces, hacer una teología de Marcos 16, 16, 18 es hacer una mala es por una mala interpretación, puesto que contradice también otros pasajes de la Escritura. Primero, y no tiene asidero en la historia de la Iglesia. Otra contradicción, contradice otros aspectos, digamos, de la práctica y de la teología de la Iglesia. Por ejemplo, Primera de Corintios 12, 28, 30. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Eso es. El apóstol, de esta forma retórica, está diciendo, ¿son todos hablan en lengua? No, es un don para cada uno.
No todos hablan en lengua, no todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son, y así, diferentes dones. Entonces contradice la teología carismática, dice que cada cristiano tiene que hacer los 5 milagros. O 2 de ellos. No es daño, él da un don. Porque los 5 dones que habla Marcos 16 al 18 fueron dados a los apóstoles, históricamente. Y después de eso, no ha habido nadie en la iglesia, ni en ninguna parte del mundo, ni en todos los tiempos, que haya tenido esos dones. Tal vez uno, en algún momento, por alguna circunstancia. Bien, por ahí vamos a examinar el versículo. Volvamos a Marcos 16, 18. Léalo, hermana. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Espérense un poquito. Comienza a leer del versículo 9, del 9 al 11. Oh, perdón. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no le creyeron. Este es el tema. Entonces, se fijan, desde este pasaje hasta el final, el tema es la fe, el creer. Los discípulos recibieron la noticia. El Señor ha resucitado. ¿Y qué dice? No le creyeron. Leamos del 11 al 13 entonces. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Ya. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. ¿Quiénes no creyeron? Los discípulos. Ellos habían tenido ya 2 testimonios de mujeres que habían conocido y habían estado, habían seguido al Señor Jesús. Y estos 2 personajes también eran discípulos. Entonces, los apóstoles, los más cercanos al Señor, cuando escucharon esto, ¿qué dijeron? Ni aun ellos, a ellos creyeron. O sea, primero dijeron, no, son mujeres, fantasía de mujer. Pero vinieron los otros 2 varones, tampoco le creyeron. Versículo 14. Solo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Y por qué les reprocha? No solo porque no escucharon el testimonio de los otros discípulos. Él le había dicho, y está en Juan, que ellos lo volverían a ver. No entendieron mucho. Habían ido a ver, 2 discípulos habían ido a ver la tumba, estaban sorprendidos y habían voces que lo habían visto, y ellos no creyeron. Y hay una amonestación seria, incrédulo, ¿por qué no habéis creído? Entonces seguimos con el tema de la fe. 15-16, versículo 15-16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí estamos claros en esta parte. Porque dice, id ustedes, los discípulos, los apóstoles, por todas las naciones y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere a vuestra predicación y fuere bautizado, salvo. Pero el que no creyere será condenado. Entonces, ¿sobre qué base está la salvación o la condenación? Sobre la predicación y la fe en el Evangelio. ¿Cierto? Ese versículo deja claro. No está puesto sobre los milagros, como dice el movimiento carismático. Porque si no lo hacéis, no tenéis fe, no creéis. ¿Estamos claros sobre eso? Entonces, después dice,
17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ya. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. No dice que los van a hacer, sino que le van a seguir. No está diciendo, y todo el que cree va a hacer estas señales. Las van a seguir, es decir, van a ser testimonio de prodigios y señales. ¿Y quién va a hacer esas señales? Y la cosa se aclara en el versículo 20. Lea el versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Confirmando qué cosa? La predicación de los apóstoles. La predicación de los discípulos. ¿Cómo la confirma? Con señales y prodigios. No dice que todo creyente va a ser la señal. Al momento que creyeran, seguramente que van a creer. ¿Por qué? Porque alguno de los apóstoles hizo una señal. Antes o después de creer. Y van a decir, ah, este hombre sí que es de Dios. Entonces, buena la palabra que trae. Eso se llama seguir, no que van a ser. ¿Me entiendes? Entonces, pero el entendimiento del pasaje tiene que ser parte por parte y en el contexto general. Porque el Señor Jesús está hablando de ahí, ¿de qué? De fe. Ustedes tuvieron testimonio de mi resurrección y no creyeron. Tan igual que los incrédulos. Y el que cree, se salva. Y el que no, no se salva. Y cuando ustedes predican, van a ver estas señales. ¿Para qué? Para confirmar el mensaje. Para confirmar a estos hombres que estos hombres son enviados por el Señor. Y esa es toda la interpretación del versículo, del pasaje. No dice más. No dice que los cristianos van a hacer las señales. No. Dice, le seguían ¿quién? A los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos eran los que predicaban. Entonces, y esa es la correcta interpretación del pasaje. Se salva por la fe en el Evangelio y el que no cree es condenado. Entonces, la iglesia, después de 20 siglos, necesita confirmar la palabra revelada y escrita que los pastores, evangelistas y maestros enseñan y proclaman hoy día. ¿Necesitamos señales y prodigios para confirmarla? No. Porque hay un testimonio de siglos. Y el testimonio más directo es la conversión. Gente que cambia vida. Gente que, nosotros somos testigos vivientes de eso. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Qué decían nuestros familiares y nuestros vecinos? ¿Y ahora cómo nos ven? Y entre paréntesis, yo dije la otra vez, este es el mayor milagro, la conversión. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, nos va a liberar de este cuerpo de pecado. Y vamos a tener un nuevo cuerpo. Y todo el mundo va a ver, vamos a hacer otra cosa. Y ese es el milagro más grande. Porque si un enfermo es sanado, al final ha sanado un cuerpo pecaminoso que se va a morir. Lázaro resucitó, gran milagro. Pero Lázaro después murió, ¿no? ¿Vale? ¿Y para qué lo resucitó? Para mostrar que él era el dador de vida. Que solo él podía resucitar. Solo Dios lo puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es el tema? El mayor milagro es la conversión. Y se va a demostrar cuando tengamos, como dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo sea redimido. Sea completada nuestra redención. Claro, entonces el Señor dice, no necesitan. Prediquen el Evangelio y el Espíritu Santo transformará las almas. Y ese será un testimonio viviente de
el poder de la palabra de Dios. Y eso confirma el mensaje. Bueno, y obviamente que hay milagros, y le hace milagros el Señor. Por ejemplo, después de 20 siglos tenemos una Biblia intacta, ¿o no? Es milagro, ¿no? A pesar de la represión católica romana en el medioevo europeo, los cristianos por varios siglos, a los cristianos, el Evangelio ha llegado a todas las naciones y etnias y todas las razas del mundo, a pesar de la persecución de aquel tiempo, a pesar de la persecución comunista hoy día, de la represión islámica y católica en el sur de México. La palabra corre en esos lugares y países. Además, el Señor hace milagros convirtiendo pecadores impenitentes, borrachos, gente que nadie da un peso, gente indiferente que se cree la muerte, los convierte en santos. ¿Hay mayor milagro que eso, no? ¿Qué es lo que éramos nosotros? Ya. La escoria. Escoria. ¿Es un milagro? Milagros. Y a veces la iglesia sana enfermo y hace maravillas para animar a su iglesia. No para confirmar el mensaje, porque no es necesario. Entonces el movimiento carismático contradice las escrituras y fuerza y tuerce pasajes como este que citamos de Marcos 16 para apoyar su teología. Pero ellos, aunque usted se los muestre, poco le importa, puesto que ellos reciben revelaciones, profecías, acompañados de milagros, y eso es lo importante. Ya dijimos hace varios programas atrás, ¿por qué razón la revelación está cerrada? Y por una razón muy simple. La última frase del Señor Jesús en Apocalipsis, ¿cuál es? Vengo pronto. Está todo dicho. Lo que estamos esperando nosotros es que Él venga. No necesitamos más profecía. Está todo dicho y esperamos su venida. Entonces ellos le agregan, incluso por ejemplo, ellos no toman mucho en cuenta la Biblia porque dice que las nuevas revelaciones son superiores a las escrituras. No que la contradice. Y cuando la contradice abiertamente, ya por la tangente, sí, son milagros, pero secundarios, no contradicen. Y le buscan. Y bueno, eso, son especialistas. Pero su teología se basa en eso. Como lo podemos ver en la televisión, los cultos que hacen. Yo he escuchado cultos de carismáticos, he escuchado creo que un versículo y después ese versículo lo gritan y después terminan en una locura, pero no enseñan la palabra. Entonces esta gente que le agrega y que no está cerrada la revelación y por lo tanto la inspiración, le agregan lo que ellos están haciendo, que sería revelación. Entonces, ellos se ponen en compañía de otros personajes que dicen lo mismo. Por ejemplo, que le agregan a la escritura algo nuevo, una revelación a la Biblia. Por ejemplo, los católicos romanos, ¿qué dice la Iglesia Católica Romana? Agrega la Biblia, las tradiciones y los pronunciamientos papales. Ellos son inspirados. O sea, mientras haya papa y sigamos produciendo tradiciones, la revelación está abierta. ¿Se fija? Eso es desvirtuar, tergiversar las escrituras, lo ya revelado. Los mormones dicen la Biblia más los escritos del brujo José Smith, porque era brujo. Históricamente se sabe que la familia de José Smith era una familia de brujos. Los testigos contra Jehová. La Biblia de la nueva adulteración, del nuevo mundo. Y los escritos del masón Russell. Eso sería inspirado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan, tergiversan con puntos y comas, sacando y agregando palabras en la Biblia que tienen esa de la nueva adulteración. Ciencia cristiana. Aquí no hay, pero en Estados Unidos es bastante popular porque hay personajes de la televisión, del cine. ¿Sí? Ya.
que son de esta secta. Entonces ellos dicen la Biblia más los escritos de Mary Baker. ¿Y sabe quién era Mary Baker? Una esotérica. Una bruja realmente. Pero ahí están. Los adventistas. La Biblia y las visiones alucinadas de su profetisa, que no me acuerdo cómo se llama. Elena de Huay. Que era una alucinada. Entonces, le agregan la Biblia más esto. La Biblia más este otro. La nueva era. La nueva era ha tomado la figura de Cristo como uno de los maestros iluminados a través de la historia de la humanidad, etcétera, y tienen todo un discurso respecto a este tema, junto a otros, Buda, Mahoma, etcétera, etcétera, y nombran una serie de personajes. Pero niegan la Biblia, pero que esta relación con los maestros iluminados como Jesucristo nos permiten desarrollar la luz interior, porque cada uno tiene un aspecto divino dentro de sí mismo para desarrollarlo. O sea, es la mentira, seréis como Dios. ¿Y quién hizo esa mentira? Allá en Edén. Y todavía muchos se la están creyendo. Y se llama Nueva Era. Y en este tema, los carismáticos, el movimiento carismático, participa de ese concepto. De que cada creyente tiene luz divina en su interior. Y puede llegar a ser Dios. ¿Ha escuchado Benny Hinn? Y otros como él. Ustedes no están viendo Benny Hinn, acá están viendo a Cristo. Así dicen. Otros han dicho, no han dicho que son el Cristo, pero que son súper amigos de Cristo. Lo ven todos los días. La gente se traga el cuento. Y uno lee en la Biblia que el apóstol Juan vio la figura de Cristo y ¡pah! Se cayó desmayado como muerto. Porque vio la gloria de Cristo. Esto han visto Satanás disfrazado de Cristo. En general, las visiones de los santos católicos y los profetas trasnochados han sido el inicio de las supersticiones católicas y las sectas pseudoevangélicas. ¿Se ha fijado? Yo recibí una renovación, una revelación. El Señor me dijo, tuve una visión. Yo tuve un sueño y me transportó para allá. Y entonces crea un grupo, y porque la Biblia dice, confirma esto, y crea una secta. La mayoría de las sectas han nacido de visiones. Bueno, vamos a pasar a otro versículo que el movimiento carismático agita como bandera de que ellos son bíblicos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso ve. Y esto es muy pentecostal y carismático. Somos sanados. No sé, pero se siguen muriendo. Los evangélicos van a terminar el hospital como todo el mundo es. Se enferman de cáncer, se resfrían, sufren diabetes, sufren de ataques al corazón, reumatismo. Entonces digo, ¿dónde está? ¿Qué significa esto? Que es? Y el apóstol Pedro está citando Isaías 63:5. Entonces hay que aclarar una cosa. ¿Qué se nos dio en la cruz? Es cierto que en la cruz se nos dio la sanidad espiritual y la sanidad corporal para nuestros cuerpos. Esa es, pero el movimiento carismático tiene la mayor preocupación en qué, en la sanidad física, de que somos sanos. Y si la gente se enferma es porque no tiene fe, o permite que el diablo le enferme y no lo expulsa. Y esto no es que lo han insinuado, lo han dicho por radio, por la televisión lo dicen. Entonces el cristiano es el que hace señales y milagros de Marcos 16 y es sano, y ahora también hay que agregar, es rico. Porque que si es pobre, que sí que es maldecido por Dios. Se ve claramente que el movimiento carismático promueve poder, riqueza,
sensualidad. Yo no he escuchado a ninguno de estos televangelistas carismáticos, y muy poco en iglesias pentecostales, predicaciones sobre arrepentimiento, santidad, negación del yo, infierno, juicio, perdón, pecados morales. No. No. No se escucha eso. Pacte con el Señor. Ponga 5,000 y el Señor le va a regalar 5,000,000. Igual, más pille, si yo pongo 50,000, ¿cuánto me va a dar? Nada. Por eso el que se hace rico predicando el Evangelio, quiere decir que no está predicando el Evangelio. Porque el Evangelio no da plata. El Evangelio, como dijo el Señor cuando, Señor, quiero seguirte. El Hijo de Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Es decir, no te prometo riqueza, mijito. Yo te prometo problemas. Pero sí, como dice Mateo, si te ocupas del reino y su justicia, todo lo que necesites te será añadido. No lo que tú quieres. Esa es la seguridad que es el Señor. No dice que va a ser rico. Pero estos están prometiendo eso. Poder, riqueza, sanidad, belleza, salud, riqueza. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro en el pasaje 1 Pedro 2:24 es que en la cruz de Cristo el creyente recibe hoy la sanidad espiritual de la enfermedad mortal que se llama pecado. Y recibirá la sanidad corporal cuando el Señor llame a su iglesia a su gloria. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es. Eso estamos esperando, la redención de nuestro cuerpo, cuando el Señor venga. Porque en Espíritu ya hemos sido redimidos. Más explícito también es el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es la muerte en victoria. Sórdida es la muerte. Con un nuevo cuerpo inmortal habremos vencido la muerte y el pecado. ¿Por qué? Por los méritos, la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ese tiempo ha llegado? No, lo estamos esperando. Entonces, la palabra de la sanidad para el cuerpo no es vigente. Que Dios, si quiere sanar a alguien según sus propósitos, amén. Él es soberano. Y no tiene que consultarse con el Papa, ni con el encargado europeo de los evangélicos. No. Él hace como él le parece, en ese sentido. ¿Por qué este cuerpo es desechable? ¿A causa de qué? Del pecado. Por eso el Espíritu Santo, que está en nosotros, nos ayuda a batallar diariamente contra nuestra carne, para que el pecado no nos domine y deshonremos al Señor y entristezcamos al Espíritu Santo. Tenemos una lucha. Romanos 7 lo dice. Hago aquello que no quiero. Y sigue describiendo el apóstol. Porque hay una lucha interna entre la carne y el Espíritu, la nueva naturaleza que nos ha regalado por Cristo Jesús. Como ya hemos dicho, entonces, el Espíritu Santo
y lo hemos dicho en varios modos, no nos es dado para hacer milagros, estar siempre sanos y millonarios, ni para entrar en trance, bailar, ni tampoco el Espíritu Santo nos fue dado para caernos como muertos, reírnos como locos, vomitar como bestias, hacer ruido como los animales, sacar la lengua como las serpientes, flotar en el aire, porque todas esas cosas suceden en los cultos carismáticos. Esas cosas que parecen tan espectaculares las puede hacer cualquier demonio en las personas. ¿Sabes? Cualquier demonio lo puede hacer. El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado para desarrollar en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 25. ¿Gálatas? Sí, 5. ¿Cuánto? 5. ¿Gálatas 5, 5? 22. Perdón. 22, 20, 22, 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es vivir en el Espíritu. Esos frutos. Menciona esos frutos. Eso es vivir en el Espíritu. No es andar haciendo milagros, andar flotando. O andar bailando, vomitando. ¿No? Esas son cosas que los demonios las pueden hacer tranquilamente. Y en Juan 16, del 13 al 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oíd de mí, Padre os les ha dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis... Juan 16, 13, 14. Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo haré saber. Es interesante esto porque dice, el Espíritu os guiará, enseñará. ¿Y qué es lo que va a enseñar? Tomará de lo mío, tomará de Cristo. ¿Y qué va a tomar de Cristo? Su persona, su carácter. ¿Y lo glorificará a dónde? En nosotros. Para que nosotros deseemos, tengamos este deseo de ser como Cristo. Producir los frutos del Espíritu. De eso está hablando. El Señor Jesús no los mandó a hacer milagros. Él se encarga de esa parte. Entonces, el Espíritu Santo tomará el carácter de Cristo y lo glorificará en nosotros. Esos son los frutos del Espíritu para hacernos a nosotros al modelo del carácter de Cristo. Esa es la tarea principal del Espíritu Santo. Además de sellarnos para el Señor, ayudarnos en oración, redarguirnos de pecado, iluminar las Escrituras para entenderlas, darnos el don de edificación de la iglesia y con los hermanos, es nuestro maestro, es nuestro instructor, nuestro guía, nuestro protector y el pasaje seguro al cielo con un nuevo cuerpo. Esa es la obra del Espíritu Santo. No esas cosas que se andan viendo por ahí, que en una chaqueta se cae todo el mundo. Otro le vomita a la gente. No, esas son tonteras diabólicas. En fin, y para concluir, otro aspecto
Se ríe el hermano. Para concluir, otro aspecto del movimiento carismático, promueve una teología de milagro y profecía y revelación, sanidad y riqueza por medio del supuesto Espíritu Santo que se manifiesta en las formas más absurdas, como hemos descrito, cuyo efecto inmediato es que la persona que es tomada por el supuesto Espíritu Santo a veces no es consciente de lo que está haciendo, pero a veces también es consciente y no lo puede evitar de hacer. Gritar, hablar, reír, revolcarse, lo que sea, no tiene el control sobre su cuerpo ni sobre su mente. Perdonen, y esto se lo digo con mucho conocimiento, porque yo fui carismático y experimenté estas cosas, o algunas de ellas. Y es cierto, uno no tiene control, puede estar consciente, pero ¿quiere hacer lo contrario? No, no puede. Es una fuerza que te toma y te dice, te hace saltar o te hace caer y te pasa imágenes por la mente. Que a veces uno no controla, aunque quiera alejarla, no lo controla. Y esto lo han dicho muchos que han pasado por esa experiencia. Entonces, y esto contradice algo. Los carismáticos dicen que esto es están borrachos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no emborracha. El vino emborracha. El borracho no tiene control. El licor tiene control de él. Toma control de la persona. Y las personas se sienten bien. Es un éxtasis que en ellos no tienen ningún control. Más adelante lo tengo escrito, pero yo creo que eso contradice algo que dice uno de los frutos del Espíritu, que se llama dominio propio. Domina tus sentidos. El Espíritu Santo te va a meter bajo control los sentidos. ¿Para qué? Para no pecar, para ser sobrio, para entender las Escrituras, para vivir y obedecer las Escrituras. Entonces, aquí hay algo que no está bien. Pero esta es una consecuencia, esto tiene consecuencias. No solo la persona en el momento no tiene control de lo que hace, aunque esté consciente. Que con el tiempo se va creando una necesidad de estar más tiempo en trance, porque es un trance, en donde las sensaciones y las emociones juegan el papel principal. ¡Ay, que me sentí bien! Sentí una cosa, sentí. Si alguien le pregunta a una persona, ¿tú qué entendiste de Dios con esa experiencia? Que es todopoderoso, pero sentí también. ¿Se fija? Las emociones y las sensaciones juegan el papel principal y el entendimiento y la mente son relegados al saco de la despreocupación. Y hay gente que vive su fe de esta manera, solo pensando en éxtasis y en milagros. Y es como las drogas. Cada vez necesita más tiempo para sentir el supuesto Espíritu Santo. Por ello, tenemos un efecto que nosotros podemos ver en experimentar en el movimiento evangélico de Chile y de cualquier parte del mundo. Tenemos una masa flotante de evangélicos pentecostales que se gira por la iglesia diciendo, aquí sí que hay poder. No, el pastor de allá, ese tiene power. Y ahí vuelan todos. ¿Por qué? Andan buscando eso. No el que dice la palabra. Ese pastor me da entendimiento de la palabra. Y ha cambiado mi vida y me ha redarguido de pecado. ¿No? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde hay milagros, prodigios y señales? Ah, no, ese pastor. Mira, me dijeron que. Y ahí hay una masa flotante que anda buscando eso. Por eso es muy fácil a veces hacer iglesias pentecostales o carismáticas. Entonces, se hacen prácticamente adictos, no adeptos, adictos a milagros y señales, buscando dónde el Espíritu es más fuerte, más poderoso. Esta práctica carismática de relegar el entendimiento y privilegiar las sensaciones y emociones que promueven los líderes y lo enseñan
los líderes carismáticos, afecta severamente al discernimiento espiritual. Las personas tienen tal adicción a sus emociones y sensaciones que el discernir espiritual es árido, molesto. Y aunque se le ponga el versículo en la cara, delante de los ojos, y se lo explique claramente, no lo van a aceptar. Porque te van a decir, yo tengo una experiencia, porque están acondicionadas a las sensaciones y a las emociones, y a la experiencia de sentir el supuesto espíritu, que es mayor de lo que puede decir la Biblia. Y eso lo dice, yo tengo una experiencia. Como si eso es superior a todo lo que diga la Escritura. No importa lo que diga, yo tuve una experiencia. Y otros buscan reproducir esa experiencia, domingo a domingo. Y si en la iglesia ahí ya no hay poder ahí, se largan para otra iglesia. Esta falta de discernimiento espiritual permite creer cualquier absurdo. Eso explica por qué el loco Sid, que es homosexual, ya se sabe, tiene gente que le crea pie juntilla. Las cosas más absurdas que dice y hace ese hombre, tiene un grupo de gente que se las cree todas, se las traga todas. Porque no hay discernimiento. Mucha gente en el mundo está dispuesta a creer cualquier cosa. Yo estuve en el infierno y volví. Chá, el infierno es más o menos nomás entonces, si volviste. Yo fui al cielo y la gente se lo cree y escribe el libro. Y las editoriales lo publican porque se venden. No es que no creen, se vende, es negocio. Porque la gente está habituada a esto, a las sensaciones, a las emociones. Incluso en el mundo secular, la misma música. La música popular, los festivales, ahora está lleno de festivales. Escuche bien la música. Pura sensación, amor, deseo, rabia, odio. ¡Ay, qué lindo! ¡Uy, cómo me siento! Esta canción me recuerda a esto. Entonces se cultiva eso. Porque eso limita la discernir, ejercitar la mente. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Iluminación. Dar entendimiento de las Escrituras. ¿Por dónde comienza el entendimiento? La mente. Entonces, por eso uno dice, ¿cómo el hermano carismático puede creer eso? Y la Biblia no dice, hermano, no, pero es que hay un poder ahí. Y se lo tragan todito, con punto y coma. Y esto contradice lo que decía anteriormente, precisamente lo que dice sobre uno de los frutos del Espíritu, que es el dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Mire, dice, y no un espíritu de cobardía, porque la cobardía es un sentimiento, es una cosa fuerte, sino de dominio propio. Se domina esto, el Espíritu Santo nos ayuda a dominar, ¿qué? Nuestra cobardía. De eso está hablando. Veamos, Primera de Corintios, capítulo 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ya? Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos la ha revelado por el Espíritu. ¿Y dónde está esa revelación? Aquí, la Escritura. Ahí está. Dios lo hizo entender para que lo escribiera y lo explicara a su pueblo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos enseñará. Enseñar. ¿Qué significa enseñar? ¿Darte un milagro
o llevarte al cielo y para que... No, la mente. Por eso se llama la obra del Espíritu Santo iluminación. Y está hablando precisamente de dar entendimiento. ¿Mm? O sea, que el Espíritu Santo nos ayuda a entender, a discernir las Escrituras. Pero el movimiento carismático enseña y practica las sensaciones. Así, hay una parte de cristianos adictos a milagros y sensaciones, y esto es una consecuencia a futuro, no tan lejana parece, que cuando venga el anticristo con señales y prodigios mentirosos, las masas adictas a señales y prodigios se someterán voluntariamente al anticristo. Eso está en Apocalipsis. El anticristo dominará y gobernará a todo el mundo, precisamente porque dominará las mentes. ¿Mentes acondicionadas a qué? A prodigios, a señales, a sensaciones, a emociones. Y el anticristo, como es astuto, sabe eso y se está preparando el terreno. El Señor Jesús dice, y si pudiera engañar incluso a los, claro, muchos. Yo sinceramente creo que hay muchos cristianos metidos en el movimiento carismático. Pero el movimiento carismático no es cristiano. Y si no salen de ahí, y si viniera el anticristo hoy día, hipótesis, con prodigios y señales, es con el Señor Jesús. Se van a casar. Y los cristianos, los que tienen discernimiento bíblico, van a ser perseguidos, odiados como herejes, encarcelados y asesinados. ¿Por qué? Porque el discernimiento espiritual bíblico lo han botado al infierno. Ahí está botado. Y han permitido que sus sensaciones, sus emociones, dominen una supuesta vida espiritual. Y eso no es cristiano. No está en la Biblia. No es de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel espíritu de su boca, no, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Clarito. El anticristo va a arrasar. Porque va a engañar. Mentes preparadas con emociones, sensaciones. Deseosas de tener un líder que les resuelva sus problemas. La operación engaño para recibir el anticristo haya comenzado. Oremos, terminamos. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra que nos entregue este discernimiento, Señor. Y podemos, Señor, comunicarlo, rogándote, Señor, que lo que se ha dicho acá, tú lo hagas fructificar en los corazones de cada uno de los oyentes. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Que tengan un lindo culto mañana los hermanos en sus iglesias. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.